estás, Maldito? Bien, ¿y tú? ¿Qué nos traes hoy? A ver. Oiga, pues no se pierdan más adelante algunas de las mejores notas virales de la semana para que ustedes adivinen en casa si sucedieron en México o en otra parte del mundo. Ay, 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 yo nunca le atino, ¿eh? ¿No le atinan? A ver, échate esta vez. A ver, oiga. Dice, hágalo usted mismo nivel Dios. Ajá. Hombre, quería un Lamborghini y se construye el suyo. El suyo. Un Lambo. Un Lambo. A ver, sucedió aquí en la rica villa de la Vera Cuapa, es decir, Pericuapa, donde la muchacha es guapa. Exactamente. Pero es que tunean sus carros, ya ves que hay muchos allá. Sí. O en Bolivia con un hombre muy creativo, la verdad. Con mucho tiempo de sobra. Qué difícil. Bolivia. No, voy con Cuapa. ¿Cuapa? Sí, porque ahí es la mujer es guapa. Cuapa, también por allá. ¡Saludos a pues Villa no, Cuapa! ¡Bolivia! Ay, un hombre quería un auto súper especial. Este, mira cómo le quedó, checa nada más. ¡Achis! Y no tenía la lana para pagarlo, así que se lo hizo. No, cuando le das así, él llegue. La folladura. Muy bueno, metemos más dos y más adelante. Más adelante tenemos. ¡Manolo, Manolo! Para terminar la semana, una tanda de notas curiosas. Ya estoy aquí, Monchito, para que vean que estos dos se cuecen nada. Para ver si pasaron aquí en México o en otra parte del mundo. Okay, échate la primera. Ok, Manolo, perdón, borracho, provoca por error incendio en una boda. A ver, ¿en una boda? En una boda. Sucedió en México con un hombre pasado de copas en un pueblo mágico, de esos que fabrican juegos pirotécnicos. Ajá. O en Estados Unidos con un hombre que cuando toma se pone muy prendido. Muy prendido. Se pone muy prendido. ¿Dónde fue, muchachos? México, ¿no? Yo voy con México. ¿Es muy mexicano eso? Sí. Pues no, fue en Estados Unidos. A ver. En un hombre andaba en pleno bodorrio bailando con unas bengalas, ya sabes. Ajá. Y de repente se puso la fiesta muy prendida. Lo quiero invitar a la posada. A la posada de Pisa y Corre. Se ve que es prendido. Trabajador de la construcción queda colgado por error a cientos metros de altura. A ver, sucedió en Canadá con un hombre que dijo, si me suelto, me voy a pegar y eso sería una locura. O en México con un hombre que quiso recrear el clásico, pega de locura. Pega de locura. ¿Dónde sucedió eso? ¿México? Canadá, allá. Dice allá. Max, pues sí, venga, fue México. En Canadá, no manches. Man. Un obrero vivió verdaderos momentos de terror cuando se le atoró la mano en un cable que estaba agarrado a un hormigón. Así es, Manchito. Bueno, querido Manolo, muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias.